Un saludo y bienvenidos a nuestro informativo diocesano. Esto es lo más destacado de la semana en la vida de la Iglesia. ¡Comenzamos! Este domingo 27 de enero, la Iglesia española celebra el Día de la Infancia Misionera, que subraya la dimensión misionera de los niños. Este año se cumple el 170 aniversario de su fundación. Fue el año 1843 cuando un obispo francés instituyó la infancia misionera, conmovido por las noticias que le llegaban de los misioneros de Asia, y quiso implicar a los niños para que ayudasen a otros niños que tenían necesidades por todo el mundo. Constituyó una obra que es pionera en la atención a la infancia. Los niños iban a ser capaces de ayudar a otros niños en países que nosotros llamamos ahora de misión, con oraciones y con algo de dinero al mes. Sus planteamientos iniciales fueron que los niños cristianos dieran a otros niños más necesitados la posibilidad de sobrevivir, de salir de la miseria y también de ser bautizados y educados cristianamente. No es pequeño el intento y admira seguir creyendo que los niños son capaces de salir de sí mismos para ayudar a otros. A esta obra misionera, Juan Pablo II la calificó de red de solidaridad humana y espiritual, y hoy está presente y establecida en todo el mundo. El mensaje que hay que enviar a los niños es que no se tienen que quedar aislados en sus propios intereses, en su grupo de amigos del colegio o en sus videojuegos. Para ello, los educadores, sean los padres, los catequistas, los profesores, están llamados a desarrollar en ellos la capacidad que tiene la fe de contagiarse y de difundirse a los demás. Desde un principio, esta obra de la infancia misionera tuvo el apoyo de los papas. Y en 1950, el Papa Pío XII instituyó el Domingo Mundial de la Infancia Misionera y en España se celebra siempre, desde entonces, el cuarto domingo de enero. Con esta larga historia, desde 1843, hace 170 años, esta obra de la infancia misionera debe ser considerada como la primera institución mundial creada en favor de la infancia necesitada. Fiel a sus orígenes y adaptándose a la evolución de los tiempos, merece el apoyo de todos. La obra ha sabido ser fiel a sus orígenes y ahora se adapta